Concede el uso de la palabra al senador Hermosillo hasta por 5 minutos sobre el mismo tema. Sí, pero ya. Yo creo que lo que trata la senadora Sansores es de que tenemos que concientizarnos. Se habla mucho, se dan visitas, pero no suceden las cosas. Eso es el problema. Ambas fronteras, las del sur y la del norte, están en una situación crítica. Ahorita en Tijuana, en un parque, están los expulsados de Estados Unidos porque ya los corrieron del río Tijuana, donde habían hecho como cuevas para ir refugiarse. Muchos de esas personas, yo he platicado mucho con ellos, dicen, yo para qué vuelvo a mi lugar de origen si por algo me salí, porque no había trabajo ahí. No van allá de turistas, van por necesidad. Y la realidad es que también los que vienen de Centroamérica lo hacen por lo mismo, porque no hay trabajo en sus países. Usan nuestro país como puente para tratar de ir a Estados Unidos. Entonces, pero no hay programas fuertes. Por ejemplo, para la frontera norte se le da menos de 100 pesos a cada expulsado de Estados Unidos. O sea, el presupuesto del estado de Baja California es de menos de 12 millones para los 170 mil que expulsan del país, de Estados Unidos. Ese es un problema, ese dinero lo da el gobierno federal porque es un problema federal, es un problema de inmigración, no es un problema estatal. Y entonces, ¿qué sucede? Esa gente se queda ahí, delinque por necesidad muchas veces. Nosotros nunca hemos tenido necesidad de comer porque tenemos trabajo, estamos aquí. Pero la gente que no tiene nada, pues puede hacer muchas cosas que cualquier normal no haría. Entonces, yo puse una reforma al artículo 84 de la ley de inmigración para que se le dé un presupuesto a los que expulsan del país, un presupuesto dentro del próximo año. Y lo mismo sucede también en el sur. ¿Quién nos está atendiendo? Allá el padre, como ustedes dicen, en el norte Cáritas, instituciones de beneficencia, y el gobierno, pues estamos reclamando a Estados Unidos que no nos trata bien a nuestros compatriotas. ¿Y nosotros aquí qué hacemos? Eso es una hipocresía. Tenemos que hacer algo. Pero no nada más, ay, pobrecitos, y hablamos y no hacemos. Se necesita un presupuesto y se necesita vigilancia a estas personas que están amenazando. Porque si no hay vigilancia y no los protegen, luego ¿quién va a proteger a toda esa gente que son explotados por las mafias, tanto en el norte como en el sur de la República? Entonces, señores senadores, hay que ponerle atención a estas cosas. Son cosas, por un lado, con nuestros compatriotas, son cosas internacionales y sobre todo son cosas de prestigio internacional. No podemos andar hablando en los foros de justicia y de equidad y todo si en nuestro país no hay esa condición. Muchas gracias.